Bien, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 11:29 minutos de la mañana del jueves 20 de junio 2024. Agradeciendo a Capcana, Vive Capcana, Ciudad Destino, por esta portada de negocios del día de hoy. Y mira, esto es un estudio que me han enviado, un informe realizado por Kantar. Kantar Mercaplan, novena edición. Es un estudio que se hizo para evaluar el top of mind de las marcas de Centroamérica y la República Dominicana. ¿Qué es el top of mind? Top of mind, o TOM en sus siglas, ¿verdad? No es más que el nivel óptimo de recordación de una marca cuando usted menciona su categoría. ¿Pudiéramos decirlo en español como el posicionamiento? No. No. El posicionamiento es otra cosa. Ok. Pero andan cerca, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que cuando toda marca tiene un posicionamiento, bueno, regular o malo, que viene dado por la reputación que esa marca ha ido creando a través del tiempo. Sí. Pero no necesariamente esa marca que tiene un posicionamiento, tú la recuerdas a la primera. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a usted, dime una marca de pasta dental, inmediatamente, en el 90% de los casos, esa persona va a decir Colgate. Sí. Eso significa que Colgate está en el top of mind. Exacto. Está en el primer lugar en su mente en la categoría de pasta dental. Si yo te digo, dime una marca de refresco. La y roja. Tú me dices Coca-Cola. Uh-huh. Eso significa que Coca-Cola está en el top of mind de las marcas de refresco en tu mente. Exacto. Entonces, cuando tú haces, cuando tú multiplicas eso por muchas encuestas, entonces tú te das cuenta de cuáles son las marcas que están en la primera posición, que salen de manera espontánea cuando tú mencionas una categoría. Puede ser una categoría tan estrecha como pasta dental, o puede ser una categoría tan grande como las marcas dominicanas. ¿Ok? Sí. Entonces, este estudio se hizo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, y República Dominicana. Se hicieron 308 encuestas en cada uno de esos 7 países. En total, 2.156 encuestas. Se entrevistaron hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad, nivel socioeconómico ABC+, es decir, alto, medio alto, y CC, medio, medio bajo. Por país, tiene un margen de error del 5.65%, y se evaluaron diferentes categorías en alimentos, bebidas, retail, movilidad y tecnología. Entonces vamos, para no, ¿verdad? No voy a meter en demasiado detalle. Vamos a ir yéndonos por las diferentes categorías y cuáles son las principales marcas. Las principales marcas de Top of Mind son las siguientes en la República Dominicana. En el primer lugar, Cerveza Presidente. Con un 48% de Top of Mind. Me sorprende que las próximas que le siguen en el listado están tan lejos. En el caso de la marca de Leche Rica, 10%. Café Santo Domingo, 9%. Y Salamín Dubeca, 9%. Esas son las 4 principales marcas en términos de Top of Mind en la República Dominicana. Entonces, ya juntándolas todas las marcas y mezclándolas como a modo de región, Cerveza Presidente queda en el segundo lugar de todas las marcas de la región, solo por debajo de Cementos Progreso, que es una marca de Guatemala. Bueno, que no es por debajo, porque están empatadas en un 86%. Ajá.
86% de Top of Mind. Ahí sale Flor de Caña en el cuarto lugar. Esta marca tan reconocida de ron nicaragüense. En el número 6 está Café Santo Domingo de la República Dominicana. A ver. Con 82%. Sí. Y está, bueno, mira, está Café Santo Domingo con 82%, pero está empatada con Cerveza Gallo de Guatemala. Que acaba de llegar a la República Dominicana. Buena observación. Sí. En el número... Ok, marcas Grand Top of Mind. Estas son las Grand Top of Mind. Entonces están en la Super Top of Mind, que parece que van de 70 hacia abajo. Sí. Indubeca está en el segundo lugar con un 71%. Brugal también está ahí con un 71%. Empatadas con Indubeca. O sea, sí, Brugal está. E Indubeca están empatados. Aunque uno está en categoría embutidos y otro en categoría ron. Claro. Operador de telefonía móvil está con un 62%. Sí. Jugo Rica con un 57%. A ver. Más para abajo, Pollo Cibao. Con un 52%. Sí. Es decir, señores, que fíjense cómo están estas marcas tan bien posicionadas y que salen dentro de las primeras. Yo no entiendo bien cómo que están dividiendo esto, ¿no? Ah, bueno, estas son marcas sostenibles. Sí. Grupo Rica, Cerveza Presidente, Nestlé, Indubeca y Supermercados Bravo. El índice de sostenibilidad. Mira, ¿y qué, dónde está la sostenibilidad de un supermercado? Yo tampoco. Pero bueno. Ah, bueno, debe ser por el tema de sus marcas blancas. O sea, como ellos tienen un protocolo diferente, ya que están comercializando sus propias marcas, ahí debe haber un tema de sostenibilidad. Pero bueno, la verdad es que interesante este estudio de esta empresa de investigaciones, Kantar. Kantar es una empresa muy reconocida a nivel mundial. Déjame ver, me estoy moviendo en este último reporte. Déjame ver, República Dominicana. Habla de marcas con una estrategia de inversión consistente. Y ahí señala a Presidente, a Rica, a Claro, Indubeca y Banreservas. No había visto a Banreservas más para arriba. O sea que al parecer aquí entra en ese renglón de estrategia de inversión consistente. Hasta ahora, el único banco que veo. Sí. Pero bueno, la verdad es que está súper interesante este reporte. Luego vamos a seguirlo revisando. Veo aquí ya una infografía un poquito más detallada con más competidores por categorías, por ejemplo. Pero imagínate tú, en la categoría de cerveza no sale más nadie. Mm-mm. Presidente y ya. Ah, bueno, Gallo ahorita. Hablamos de Gallo, pero... Pero que Gallo salía... En Guatemala. En Guatemala, claro. No sale aquí en República Dominicana todavía. No, todavía no sale aquí, no. Pero bueno, ¿por qué es tan importante el Top of Mind? Bueno, porque el Top of Mind a veces le gana ventas a usted sin usted pensarlo. Si yo te digo, tráeme una pasta dental, yo no tengo que decirte la marca. No, claro. Eso es verdad. Y yo tengo la tranquilidad. Y tú dices, dame una fría. No tiene que decir la marca. No hay que preguntar mucho. Sí. ¿Eh? Sí. Tráete un paquete de café. A pesar de que cada vez hay más competencia en el mercado del café, mucha gente que insiste y hasta jura con su vida que el café ha cambiado mucho de sabor y que ahora es diferente, y todo eso. Sin embargo, no hay para Café Santo Domingo. No, eso es verdad. No hay para Café Santo Domingo. Y yo no puedo asegurar que Café Santo Domingo no haya cambiado de sabor. No puedo asegurarlo. Primero, porque yo no soy un experto en café. Segundo, porque yo no trabajo ahí. Y yo no tengo un laboratorio, ni he hecho una lectura de los últimos 10 años. Wow, pero mira qué dato acabo de encontrar, hermano José Luis. ¿Qué pasó? Aquí veo en el capítulo República Dominicana. Sí.
que te delimita en términos de bancos, ajá, en términos de aseguradora, en términos de universidades, en términos de farmacia, sí, en términos de pintura. O sea, de verdad que esto está súper interesante. Sí. En la categoría de farmacia, sí, hay un empate de un 25% entre la que tiene antaños, sí, Farmacia Carol, sí, y Farmacia GBC, sí, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 5 o 10 años. Mira cómo se coloca a la par con Farmacia Carol, que pudiéramos decir que es un emporio, porque toda la vida la, sí, hemos tenido. Sí, pero lo que pasó con Farmacia Carol, que yo siento, esa es una percepción que tengo, yo siento que ellos se han atrincherado de una manera equivocada. Sí. Ellos se han atrincherado en un segmento de poder adquisitivo alto. Sí, es cierto. Sin embargo, todo el mundo quiere ahorrar al momento de comprar una medicina. Es así. Y GBC, junto con otras farmacias, pero GBC lo ha hecho de una manera más, sí, agresiva, más agresiva y con más publicidad y más, uh-huh, inversión, uh-huh, siempre te está ofreciendo un 20% de descuento. Sí. Entonces, ¿qué, por qué la Farmacia Carol no lo podía hacer eso? Claro que lo podía hacer. Lo que pasa es que ellos se fueron, como tú bien señalas, por otro tipo de estrategia. Ellos crearon una Carol Leal, que es una tarjetica, sí, como los supermercados, plan, sí, de fidelización bonito, pero es que uno no lo entiende. Por cada 100 pesos te doy un punto, pero yo no entiendo eso. ¿Y cuando yo llego a 100 puntos? Cuando tú acumules, pero y me cobran. Es un tema muy complejo. Demasiado. Se parece al de los bancos, que también es muy complejo. Y con eso con las millas y con eso. Exacto, con las millas, los puntos, las estrellas, todo. La gente no lo entiende. Sí, eso es verdad. Sin embargo, como tú señalas, GBC, a otra que se llama Pharma Value. Está Pharma Extra. Ellos así, de golpe y porrazo, te dicen, hermano, tiene un descuento de tanto, no importa con lo que pague. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Es verdad. Tienes toda la razón. Entonces, yo creo que Carol, en ese sentido, cometió un error estratégico y se está dejando quitar una buena parte del mercado solamente por no querer jugar con las reglas de la competencia. Es cierto. De un 20% de descuento. Tienes toda la razón. Sí, otra categoría que me salta y me sorprende es el tema de las universidades, sí, y de las estaciones de combustible. Aquí me señala que de acuerdo a ese top of mind... Oh, pero OIM en primer lugar. Tú estás viendo. UTES en segundo. Tú estás viendo. La UA en tercero. Yo no... La UNFU, luego Unicaribe, Pucamaima y por último UNAPEC. Tú sabes que me gustaría saber a quiénes fue que le preguntaron, porque también eso es otro tema. ¿Dónde tú hiciste la encuesta? Sí, claro. Porque no es lo mismo hacerla en Piantini que hacerla en Villajuana. Totalmente. Otra cosa, las estaciones de gasolina. Mm-hmm. Texaco, la número uno. No, eso me sorprende. Porque aquí en el casco urbano, las Texaco están contadas. Shell, que era ante Isla, se ha adueñado, sí, y está en segundo lugar, ciertamente. Pero Total, que hizo una alianza con el Grupo Martí y pudiéramos decir que entre Total y Shell copan todo el mercado. Siento como que ahí hay una sorpresa. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que... siempre en este tipo de encuestas siempre va a depender mucho del público al que le preguntas. Obvio, claro. La muestra que elegiste. Uh-huh. Mira, por ejemplo, aquí en supermercado sale 37% Supermercado Bravo. Sí. Muy, muy por encima de su segundo, que es Sirena con un 17%, Jumbo con un 10%, Nacional con un 10% y Olé con un 8%. No, ahí hay que ver a quién, claro, fue que le hicieron esa encuesta. Pero bueno, yo creo que de todas maneras... Son datos interesantes, válidos. Mira, en el área de telecomunicaciones, aquí está Claro con 62%. Sí. ¿Eh? Pero, bueno. En la leche, Rica, 44%. Entonces luego sale Listamil con 16%, que es de Rica. Sí. Miles con 14%. Dos Pinos con 7%. Nido con 5%. ¿Y cuál es la última? Parmalá, 5%. Está bien, siempre son... Estos son... siempre son muy interesantes estos artículos para verlos. Y lo que algunos errores también, porque, por ejemplo, Snacks. Dice Lay's 19%. Pero al lado, Frito Lay, 19%.
Sí. Pero Frito-Lay no, no es una marca de un snack. No, Frito-Lay es la marca sombrilla que engloba todas las picaderas de Frito-Lay. Exacto. Se entiende que Lay's es un producto de Frito-Lay. Claro. Algo que me llama poderosamente la atención es cuando solamente me pone a un participante. Por ejemplo, en cerveza, solo presidente. ¿Y por qué no pusiste a los demás? Así sea un 1%. Sí. Sí, o sea, un solo participante. En pollo crudo, nada más me pusiste a uno, pollo Cibao. En café, nada más me pusiste a uno, Santo Domingo. Se supone que debe haber, aunque sea un mínimo más. ¿O cómo era la pregunta? No. Y si no había más, no debe darte 86. También es verdad. Debe darte 100. Exacto, es verdad. Debe darte 100. Si todo el mundo respondió café Santo Domingo. Es un 100. Debe darte 100. Es cierto. Pero bueno, está interesante esto para uno sentarse y evaluarlo y ver lo que está ocurriendo con las diferentes categorías y los niveles de recordación de las marcas en la República Dominicana. Porque, y creo que es propicio el momento para uno hacer esta reflexión. En el último año, desde mediados del 2023, del primer trimestre del 2023 hasta esta fecha, hemos visto cómo se ha ido aumentando, aunque sea un poquito, las campañas de construcción de marca en la República Dominicana. Que durante mucho tiempo, y desde mucho antes de la pandemia, veíamos que las campañas solamente eran para vender. Campañas promocionales, campañas de hard sell. De decir, este producto está más barato, este producto está mejor, para que tú vayas y compres. Pero no se estaban enfocando en crear marca, en construir marca, en robustecer una imagen de marca. Y fíjense lo importante de robustecer la imagen de marca. Porque ese top of mind es el que va pasando de generación en generación. Es el que tú dices, yo compro tal producto porque, bueno, ese es el que compraba mi mamá siempre, etcétera, etcétera. Entonces, siempre será importante construir marca en los presupuestos de mercadeo de las empresas, en los planes de medio de las empresas. Tanto en el top of mind, como señalábamos, o como señalamos, como en el posicionamiento. Claro. Porque, si bien es cierto, el top of mind es una parte muy importante, no menos cierto es que el posicionamiento también se capitaliza. Totalmente. No, y construir un posicionamiento. Fíjate qué ocurre. Uno ve con mucha frecuencia cómo las empresas creen que porque ya lograron el top of mind, una reputación, tienen un buen posicionamiento en un momento determinado, bajan la guardia. A eso me ¿Y qué ocurre? Que el posicionamiento no es algo que lo lograste y lo tienes. El posicionamiento es un sistema y tienes que mantenerte trabajando en él porque lo que ocurre es que si tú dejas de trabajar en tu posicionamiento, cambia la percepción de la gente. Exactamente. Porque el consumidor de hoy no es el consumidor dentro de 2 años. Y puedes tener un buen top of mind, pero no un buen posicionamiento. Así mismo. Así mismo es. Sí. Porque fíjate, tú dices, dime una marca de un café. Café Santo Domingo. ¿Y cuál es tu café favorito? Mamainé. ¿Entiendes? Exacto. Fulano. Exacto. Sí. Porque una cosa, si bien es cierto que es bueno tener un top of mind, pero hay que enlazarlo con un buen posicionamiento y una buena reputación de marca. Mira, vamos a darle la bienvenida a Rafael Fernández, que acaba de llegar. ¿Ya estamos? Acaba de aterrizar aquí en su helicóptero privado. En la unidad 17. En la azotea de este edificio. Venía oyendo esta cátedra de top of mind y de marca sobre este estudio, y de verdad que es muy, muy bueno el debate. Sí. Y es bueno remembrar y recordarle también a la gente este tipo de cátedras, para que la gente tenga bien claro lo que es posicionamiento, lo que es la parte de construcción de marca y todo eso. Y qué bueno, que porque si la memoria no me falla, Ravelo, esto viene de Euromonitor, no es una división. Cantar.
Kantar, es una Kantar. División, sí. Y la verdad es que ahí están poniendo números, números que difícilmente lo vemos aquí, porque aquí no se hacen esos estudios. Exactamente. Lamentablemente, hay que utilizar ese recurso que uno lo encuentra, lo añora y lo trae para compartirlo con el público. Y Kantar, que tiene una oficina en la República Dominicana, nosotros hemos hecho acercamientos con ellos y ellos han hecho varias actividades aquí en nuestro país. Y entonces hicieron este estudio, 7 países al mismo tiempo. Sí. Y pues ahí podemos ver la presencia de cada una de las marcas. No, y nos da un panorama de lo que tiene que ver con la madurez de nuestras marcas, ¿eh? Porque no están muy lejanos las marcas que aparecen ahí en el top 10 de las mismas. Así que me ha encantado la visión y como bien venía diciendo Ravelo también, algunas quizás observaciones en algunos puntajes, pero después de ahí lo veo muy, muy equilibrado. Dice El Vengador, los productos de marcas famosas se recuestan de su fama para no hacer nada nuevo. Mira. Pero de las marcas famosas. Eso, no, bueno, cuando él dice marcas famosas. Ah, me fui a la marca famosa. No, no la marca famosa. Ok. Sí. Fíjate, yo eso lo veo, lo voy a poner en una balanza. Si una marca es famosa, algo bueno hizo. Claro. En su momento, algo bueno hizo. Por lo menos fue primero en algo. Claro. Construyó una marca y esa construcción de esa marca durante un tiempo le valió el convertirse en una marca famosa, en una marca que tiene un top of mind. Uh-huh. Obviamente, a veces las marcas no tienen el presupuesto o están invirtiendo en una planta más grande, uh-huh. están invirtiendo en una flotilla más grande de vehículos para hacer una mejor distribución y a lo mejor el dinero no alcanza para tanta cosa. Y entonces durante un año o dos años tú lo ves que están un poquito más tímidos en términos de posicionamiento, de campañas en los medios y demás. Si eso se sostiene durante mucho tiempo, su fama se va. Y viene un competidor y ocupa su lugar. Sí. Y eso lo hemos visto muchísimas veces. Sí. Porque no me digan ustedes a mí que no se recuerdan de lo que pasó con Caldo de Pollo Maggi y Doña Gallina. Claro. Que Doña Gallina le rebasó por la derecha y lo dejó oliendo donde guisan. Sí. Y este es el día de hoy donde Doña Gallina sigue siendo líder del mercado y Maggi sigue estando en un segundo lugar. Entonces, claro, hay veces que las marcas que tienen unos posicionamientos bastante altos y unas recordaciones muy altas, se relajan un poco porque no hay mucha competición, no hay mucha competencia. Pero también hay un cambio de estrategia que es válido, porque puede ser que ya el mercado dominicano no le representa para ellos el interés que tenía antes. Ahora están invirtiendo en otros mercados y puede ser que la misma Maggi dejó que pasara a Doña Gallina porque ya entendía que lo que había logrado era lo que quería. También porque eso puede ser un cambio de estrategia. Claro. Y eso pasa en todas las industrias. Lo que cambia es el top of mind. Y entonces queda ese posicionamiento que, como bien señalas, todo a todo tú tienes que darle seguimiento, constancia. Si no la tiene, pues se va relegando a un segundo, tercer, cuarto lugar. Y quedará en el top of mind. Y, obvio, con su debido posicionamiento, la marca que se mantiene activa. Por ejemplo, este ejemplo palpable de las farmacias también viene muy, muy atinado al momento con el tema de Carol y GBC. Sí. Carol, óyeme. Y de hecho, la misma Los Hidalgos, que en un momento dado competía con Carol. Sí, oye, sí. Carol y Los Hidalgos eran los dos pilares de las farmacias en Santo Domingo, por lo menos, ¿verdad? Hasta a nivel de cadena. Sí, a nivel de cadena. Sin embargo, llegó GBC y le pasó por la derecha y lo dejó paralizado. Ahora, de acuerdo a esta encuesta, están empates en un 25%. Sin embargo, lo que se ve en el dominicano de a pie, a mi juicio, un termómetro, es que GBC tiene un mayor top of mind que Carol. Carol ahora mismo está rifando 3 jipetas. Sin embargo, GBC no está rifando nada. Simplemente te está dando un 20 de descuento. Pero Carol está rifando 3 jipetas, Rafael Fernández. 3 jipetas, una para la zona norte, otra para la zona sur y otra para la zona este. 3 jipetas, hermano.
¿Y GBC qué está rifando? Nada. Sí, lo que pasa es que... Dándote un 20. La gente... A ver, el que compra medicina de manera habitual, sí, de manera frecuente, que tiene una enfermedad crónica, que es hipertenso, que es diabético, que tiene que comprar una medicina todos los meses, sí o sí. Claro. No anda preocupado por jipeta. Claro que no. Sencillamente lo que hace es... Yo quiero ahorrarme mi 20% mensual en la compra de mi medicina. Y ya. Y punto. Y ya. Claro, si hay una farmacia Carol que te queda más cerca de la casa, si el delivery te llega, si tú tienes un plan farmacia por el tipo de seguro que tú tienes, de repente a lo mejor tú dices, bueno, pero mira, me conviene porque me queda más cerca y así, y no tengo que hacer fila y compro en Carol y demás. Pero la verdad hay que decirla. La gente hoy día prefiere ahorrarse el dinero, y eso no tiene que ver con clases sociales. Es déjame estirar el dinero. Totalmente. Para rendir un poquito más el dinero. Y ya todas las farmacias cogen seguro. Sí, claro. Tienen todo su sistema de seguro. Es un tema totalmente estratégico. GBC inclusive se ha, diríamos que ha basado mucha de su estrategia en influencers. Ellos tienen una estrategia de que inclusive varios de estos andan con sus gorras puestas de la misma farmacia, andan con su publicidad encima. Carol lo que ha hecho es, como ustedes planteaban, se ha ido a un segmento más alto. Esto es un poco peligroso en el sentido de que yo veo que le está dejando demasiado cancha abierta. Porque hay una sensibilidad en el tema farmacéutico y los precios. Y Carol se ha alejado de eso. Tú sabes que yo pienso que Carol quizás entendió, con razón o sin razón, que ellos eran los líderes y como líderes podían mantenerse altos sin tener que remangarse las mangas y pelear con el que va subiendo. Tú sabes que eso pasa a veces. A veces los departamentos de mercadeo entienden, no, yo soy el líder. Y como yo soy el líder, yo no le voy a hacer caso a ese pequeñito que viene creciendo. Sin embargo, el pequeñito tiene el corazón, el oído en el corazón del pueblo y le brinda lo que el pueblo anda buscando. Entonces ahí se va distanciando el líder de la naturaleza. No, hay que hacer un análisis más profundo, porque ¿qué es lo que ha ido pasando también? Y esto es a favor de Carol. El mercado ha ido creciendo, el mercado farmacéutico. Sí. Ha ido creciendo. Hay gente más enferma, señores. Hay más población. Y Carol y las farmacias y todo esto se aprovechan de esto. No es una crítica, es un tema de que su negocio está creciendo. Es decir, de que las personas van más a la farmacia ahora y están más enfermas. Claro. Y hay un mercado en crecimiento, señores. Aquí en República Dominicana no tenemos dato. ¿Tú crees que la gente está más enferma o es que ahora la gente está más sensible y tiene mayor o tiene mejor disposición de tomar medicina? Hay una combinación de cosas. El debate es bueno. Ahora la gente dura más tiempo. Sí. Ahora la gente dura más tiempo. Cualquier gente dura 93 años, 95. Pero lo que te digo. Antes, entonces, a los 45 años la gente estaba cayéndose muerta. Señores, antes, pero ven acá, Manuel. Claro. Antes la gente no le gustaba ir a la farmacia. Ahora todo el mundo va a la farmacia. Es cierto. Te encuentras todos los rangos de edades. Todo tipo de personas. Para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Porque oye, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, fuiste al médico. Sí. Y entonces el médico te dice que tú tienes una deficiencia de vitamina C. Sí. Hace 20 años eso no se diagnosticaba. No, y además tú lo resolvías con una limonada, eso. No, pero hace 20 años eso no se diagnosticaba. Sí. Es verdad. Pero también... Váyase para la calle, cómase dos naranjas en su casa. Hoy, ¿qué hacen? Te venden un frasco de vitamina C, el médico te lo receta y te dice, tómese una todos los días después del desayuno. Por 30 días. Pero me voy más lejos. En una farmacia hoy no solo se vende medicina. Por ejemplo, tú sabes la cantidad de todos los dermatólogos recetando bloqueadores solares. Sí.
todos los dermatólogos recetando bloqueadores solares. Que, ojo, ahora ha surgido que deberíamos nosotros como dominicanos usarlo siempre. Siempre. Diario. Pero antes no era así. Pero para que tú veas. Porque yo voy hablando con los médicos y lo voy careando. Uh-huh. No, que el sol es muy fuerte, que yo cuánto para ti. Entonces yo le digo al médico, ok. Entonces, si yo me pongo bloqueador solar y la vitamina D que tiene que entrar por el sol, ¿cómo me entra? Me dicen, no, entonces tú te la suplementas. Digo, ah, entonces la que baja gratis, la estoy bloqueando con el bloqueador. Para entonces ir a la farmacia a comprar una patilla para bebérmela, para que me termine embromando el estómago, para tener que comprarme un esomeprazol para que no me lo dañe. Pero espérate. Está bien. Si yo voy a estar expuesto a un sol intensivo a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, yo me pongo un bloqueador. Pero yo veo gente que corren en el botánico a las 5 y media de la mañana, se ponen bloqueador solar, y yo le dije, ¿pero cuál es el sol que te va a dar? Ahí no aplica. Ese solecito de las 6 de la mañana, de las 7 de la mañana, ese es un sol bueno. Y ese es la verdadera vitamina D. De hecho, hasta las 9. Ese es un solecito bueno. No lo bloqueé. Hasta las 9 permítelo, que esa es la... Bueno, yo tengo un médico internista que él me hizo mis análisis y me dijo, mira, tú tienes un mínimo de deficiencia de vitamina D. Sal por un mes, sal a las 7 y media de la mañana, claro. Coge un solcito y vuelve y entra. Claro. No me coge el de las 11. No, el de las 11 te mata. No. El de las 11 no, porque es un fogonazo. Exacto. Ahora, el de 7 y media a 9, cógeme ese y no te beba nada. Me dijo mi internista, me dijo. Y yo, mira qué raro que no me mandó a buscar un suplemento. Bueno, pero aterrizando de nuevo en la parte de crecimiento de mercado, ya para cerrar, ha crecido el consumo. Totalmente. Ha crecido el consumo y ha crecido, y eso se ve reflejado en el bienestar de todas las farmacias, de todas. Sí, no, y el COVID, yo no, no, eso fue lo que disparó todo. Yo no puedo decir que sus ganancias mejoraron. No lo puedo decir porque no tengo los estudios. No. Pero de que sus ingresos crecieron. De que sus ingresos crecieron porque la gente iba a las farmacias y en las farmacias le vendían el kit del COVID. Pero claro. Que eran no sé cuántas cajas de una vaina que era para los parásitos, que nos dijeron que era bueno para el COVID. No sé cuánto blister de zinc, no sé cuánto blister de vitamina C, no sé cuánta medicina de no sé cuántas cosas. Todavía andan patillas de esas por ahí en mi casa. Un combo. A mí me llevaron un combo de eso. Mira, bébete eso. El combo del COVID. ¿Cómo? Y yo me voy a empezar a beber eso y yo no tengo nada. Está bien, gracias. Y lo guardé en una gaveta y yo no me bebí nada. Yo dije, pero no estamos volviendo locos. Señores, los laboratorios. Yo no me puedo empezar a beber patillas si yo no tengo nada. Bueno, los laboratorios a nivel local. Y me vino a la COVID año y medio después. Eso sí, que nos cuidábamos más que... ¿Verdad? No, hicieron su siembra los laboratorios con todo esto y las farmacias, como es el canal de compra, totalmente beneficiados con el tema. Entonces, así mismo. Ahí hay una situación. Creo que con esto podemos ir un break comercial. Señor. Vamos a un break comercial, excelente todo esto. Y al retorno venimos con más. Venimos, Rafael, con Ágora Mall. ¿Con lo de Ágora? Que mandó una información el día de ayer y viene con unas marcas nuevas y hay una especialmente para ti, te la traje. Sí. Que viene a sacarse chispa con otra marca de la misma categoría. Venimos ahora. Luego de los comerciales.